El programa de prevención de las drogas que imparte el Ministerio de Seguridad Pública llevó a 120 estudiantes de la Escuela Pedro Pérez Celedón en San Isidro del General a aprender sobre la importancia de decirle no a las drogas y también sobre el bullying. Los estudiantes dicen haberle sacado mucho provecho a ese tipo de curso que tuvo una duración de 10 semanas y ahora están comprometidos en alejarse de estos vicios. El curso enseña a no tomar drogas, a cómo manejar ciertas situaciones y cómo comportarse. ¿Qué le pareció a nivel general? Bastante bueno. A mí me gustó mucho el curso porque nos enseñó a decirle no a las drogas y también a defendernos contra los otros y también de hablar sobre el bullying, de lo que nos hacen y todo. Ahora también hablarlo con los padres, ¿verdad? También para evitar. Sí. Y estuvo muy bonito porque nos enseñaron que no debemos consumir drogas y muchas cosas más. ¿Qué fue lo que más le gustó? Como hacía las lecciones la policía. Nos enseñaron a que no tenemos que fumar ni tomar drogas porque eso es malo y también nos enseñaron cómo estrategias para que no nos hagan bullying y así. El tema del bullying, ¿ustedes ya lo habían hablado antes? Sí. ¿Qué le parece ese tema en las escuelas? Muy bien, porque nos van enseñando para el otro año. Nos enseñaron a decir no a las drogas y no al bullying y a poder defendernos sin golpear ni de una forma segura. De todo el curso, todo lo que les enseñaron, ¿qué fue lo que más le gustó? Me gustó mucho sobre las drogas porque aprendimos sobre muchas cosas, muchos tipos de drogas y a poder decirles que no, porque nos pueden perjudicar mucho. Esta es la sexta ocasión que se desarrolla este tipo de curso de prevención en la Escuela Pedro Pérez. Es sumamente importante, desde hace 6 años ya, consecutivamente lo llevamos a cabo en este centro educativo. Es una manera de prevención, ¿verdad?, de las drogas y que los chicos se ubiquen a otros tipos de actividades que sean más sanas, ya sean deportivas, culturales, ¿verdad?, o en este caso que se combina con la parte artística. Un detalle que llama la atención es que la tecnología facilita que los menores obtengan información sobre los diferentes tipos de drogas y por eso este tipo de cursos son de suma importancia para aconsejarlos y trabajar con ellos de manera preventiva. Desgraciadamente hay demasiada información en internet, en televisión, en la calle, pero hay que tomar en cuenta que nosotros estamos trabajando más la parte preventiva, habilidades para la vida y no tanto información para alimentar el tema de drogas, ¿verdad?, sino que estamos dando habilidades para la vida y la parte preventiva. Ah, sí, claro, si más bien uno les va a hablar algún tema de drogas y ellos se le adelantan. Mira que el vecino que contó el papá, que unos amiguillos, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene, en los centros educativos, estar atento, inclusive para ir corrigiendo lo que ellos manejan en las afueras de la escuela. Y para los padres de familia es importante tomar en cuenta y saber sobre qué quieren hablar los hijos. Ellos quieren, se interesan mucho en la parte policial, en la parte represiva. Eso es 100% fijo. Siempre van a preguntar por qué no andamos arma, si hemos disparado, en la parte policial. En la parte preventiva, en la parte de drogas, lo que les gusta saber es sobre drogas más fuertes, ¿verdad? Preguntan sobre drogas como la cocodrilo, sobre el éxtasis, drogas que no son muy conocidas en el país, pero ellos tienen interés en saber, ¿verdad?, sobre ese tipo de drogas. Eso más bien, Gabriela, no les preocupa, no sé, que niños hablen de ese tipo de drogas que en el país inclusive son poco conocidas y sean incluso pocos de comiso, ¿verdad? Uno pensaría que un niño podría preguntar cocaína o marihuana, pero están preguntando otras drogas, no sé qué tan, si preocupa o no preocupa ese tema, más bien. Se puede manejar, o sea, nosotros lo podemos manejar. Cuando hacen una pregunta de ese tipo, nosotros tratamos de irnos no a darles información de tanto de qué es la droga, sino cómo la pueden prevenir. El programa DARE es un curso de prevención de las drogas que se imparte en las escuelas y colegios del país.